Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión me encuentro acá con Ariel Mendoza, que está acompañándome en una nueva aventura más. Bienvenidos a este nuevo video de Felipe acá, que le vamos a enseñar el Mega Mall aquí en San Pedro Sula, que ha sido uno de los primeros malls, pero después lo renovaron. Estamos en el último piso de aquí, de lo que es el estacionamiento de ellos, para ver la vista, porque acá hay una vista espectacular. Les voy a mostrar unas cuantas tomas que estábamos haciendo. San Pedro Sula se ve con muchísimos edificios, se ve una ciudad muy avanzada, muy moderna, acá entre las ciudades de Honduras, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir recorriendo este lugar. Nosotros vamos a comenzar nuestra aventura desde el estacionamiento del centro comercial de Megamall. Y ustedes se preguntarán por qué estamos comenzando desde este lugar. Algo que yo les quiero mencionar acerca del estacionamiento de este centro comercial, y es que es uno de los pocos centros comerciales que no te cobra el estacionamiento. La mayoría de centros comerciales te cobran el estacionamiento aunque tú consumas de sus comercios, lo cual me parece un poco ilógico. Y pues es algo que yo la verdad quería recalcar de este sitio. Miren que ya estamos acá dentro del centro comercial y la verdad que hay muchísima gente. Castariel. Miren acá la cantidad de restaurantes que hay de comida. Estos solo son unos. Ahorita hay bastantes personas a nuestro alrededor y sinceramente el mall nunca lo había visto tan lleno. Yo siempre he venido acá a este centro comercial, pero está muy muy lleno. Apenas pudimos encontrar estos asientos y nos vinimos para acá. Y resulta que es prohibido estar grabando acá adentro. Nos llamó la atención un guardia cuando veníamos grabando, estábamos grabando todo el lugar y nos regañaron. La verdad que no entiendo por qué en sí, porque digamos que uno puede darle publicidad al lugar, pero son políticas que se respetan aquí, pero yo he estado en otros países y la verdad que no es así, Felipe. Sí, eso es muy cierto. Es así. Sí, porque deberían de considerarlo como publicidad para el negocio. Lo que sí, yo les recomiendo bastante este centro comercial, lo recomiendo bastante. Así que si ustedes tienen la oportunidad, vengan y dense una vuelta por este centro comercial, que es el centro de Megamall. Porque todo este centro comercial es uno de los más nuevos de acá, bueno, que ha sido remodelado y que se ve muy moderno. La verdad que hemos estado disfrutando acá un buen rato, aunque hay muchísima gente, siempre mantenemos la distancia por lo del COVID. Y pensábamos comprar algo de comida acá, pero como ustedes vieron en las tomas que hicimos del food court, está a reventar este lugar, está increíblemente lleno. Yo cuando he venido no he estado así de lleno, sino que ha estado más vacío, pero ahorita hay demasiada gente. No le he comentado por qué Megamall se considera el centro comercial más moderno de todo Honduras. Se considera que este es el centro comercial más moderno de todo el país por tres razones. La primera es por su arquitectura. Así como ustedes pueden ver desde la parte de afuera, la estructura que tiene este edificio es una estructura muy bonita, una estructura muy moderna, que se ve muy elegante. Cuenta con una gran variedad de tiendas de ropa, tiendas de zapatos, tiendas de belleza, bancos, food court y una que otra zona para niños. La segunda razón por la cual este centro comercial se considera el más moderno de todo Honduras es porque es el primer centro comercial de toda la zona que provee energía eléctrica limpia, ya que un 16% de su energía es energía solar. En la parte de arriba del centro comercial hay unos paneles solares que fueron instalados por la empresa Celsia. Este es el primer centro comercial de todo Honduras que utiliza energía limpia para sus establecimientos. Y la última razón por la cual este centro comercial se considera tan moderno es porque aquí se encuentra la primera estación para carros eléctricos. Yo sé que en este video casi no estoy saliendo, pero la idea central es mostrarles todo el centro comercial.
Aquí hay un poquito de todo. Miren que está una pastelería. Esta pastelería es muy buena. Se llama Pastelería Nani. Esta es la parte de los bancos y está súper llena. Aquí casi siempre pasa lleno. Yo hace poco estaba haciendo unas transacciones y la verdad que me tardé bastante. Aquí hay alrededor de unos 10 a 12 bancos. El centro comercial cuenta con 6 pisos en total. Los primeros 3 pisos son como el sótano para estacionamientos. Luego, el primer piso. Podemos decir que es para útiles, cafés, el supermercado, ropa deportiva. En el segundo piso lo que se encuentran son tiendas variadas. Me refiero a que hay tantos cafés como bancos, como tiendas de belleza. Y en el tercer piso encontramos todo lo que son bancos, cine, food court. Y esta fue mi visita acá a este lugar. La verdad que hay bastantes tiendas, muchísimas, hay un poco de todo, postres, comida, ropa, de todo un poco, para los gustos. Este es mi lugar favorito cuando vengo acá a este centro comercial. Está en el estacionamiento, eso sí, pero este es el lugar que más me gusta visitar, Super Queques. Bueno, mis amigos, y concluimos con este video del centro comercial Mega Mall, uno de los centros comerciales más bonitos y más modernos de acá. Bueno, más modernos actualmente. Pero nos despedimos acá con Ariel, que está manejando. Muy triste por el tremendo calor que hace acá en la ciudad de San Pedro Sula. Y ya saben, si les gustó este video, darle like, compartirlo y suscribirse. Estaré dejando el enlace del canal de Ariel en la descripción y sus redes sociales. Así que nos vemos en una siguiente aventura.